Si ustedes creen que su clase es difícil, vean esto. Esta es mi clase de doctorado. Sí, doctor. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que mi clase no sea tan complicada como lo que acabamos de ver. El día de hoy vamos a empezar a trabajar en un ejercicio que es el teatro embrujado. Para ello, nuevamente vamos a hacer búsqueda de referencias. Por ejemplo, podemos buscar Abandoned Theater. Stage o escenario de teatro abandonado. Y bueno, nos va a salir una multiplicidad de fotografías. Les recuerdo que para las fotografías tenemos que buscar las más grandes posibles. Y bueno, hay bastantes fotografías de teatros abandonados. Ahora, cuando escojan ustedes su teatro abandonado, procuren no escoger algo demasiado complicado. Por ejemplo, esto está muy padre, pero es demasiado el modelado. Entonces, al igual que ese, es Pinterest, ¿verdad? ¿Cuál otro? Por ejemplo, este. Este está muy padre, pero es demasiado complicado, como podrán ver ustedes. Hay demasiado detalle, demasiado, demasiado distintas unas cosas de las otras. Entonces, bueno, al respecto de eso, yo ya hice una pequeña investigación. Saqué algunos de ellos, por ejemplo, que pienso que pueden ser no tan difíciles. Con eso, pues. Por ejemplo, fíjense, no haríamos todo el escenario completo. Por ejemplo, estos detalles del techo es muy bonito y si lo quieren hacer, háganlo. No estoy diciendo que no lo hagan, solo que en mi clase nos vamos a centrar en hacer algo mucho más acotado, mucho más reducido. Por ejemplo, tal vez esta parte o incluso más cerca que se vea más parte del escenario. Más acotado al escenario y a las butacas, ¿ok? Y esto, bueno, tiene algún nivel de dificultad. Vamos a ver, tengo esta otra, por ejemplo. Esta otra, bueno, todo lleva trabajo, pero tampoco es demasiado difícil. Esta la podríamos trabajar también. Aquí casi lo más, bueno, entre el candil y las columnas. Y en fin, yo me hice a la tarea de buscar todavía algo un poco más simple para no tardarnos días aquí modelando. Y encontré este que se llama el Teatro Proctor. Este me ha gustado más para este tipo de trabajo. No tiene demasiados detalles. Por ejemplo, los otros tenían columnas, balcones. Y esto lo puedo cerrar un poco más a una toma en donde salgan casi las puras butacas. Tal vez un pedazo de esta pared. Y el resto del escenario. Entonces, ese va a ser el propósito, encontrar algo que no nos tardemos 1000 años en modelar, ¿ok? Aunque si ustedes pueden modelar obviamente lo que ustedes gusten, ¿verdad? Y yo encontré al respecto de este teatro, encontré bastantes referencias distintas, incluso de los volantes. Recordemos que todo esto puede ser información que nos puede servir para
para construir mejor nuestro modelo y además para, si trabajamos bajo alguna compañía, seguramente nos van a pedir explicaciones acerca del porqué, de los estilos, etcétera, como habíamos platicado anteriormente. Entonces, bueno, aquí vienen bastantes fotografías distintas de referencias que puedo reutilizar. Por ejemplo, tal vez me gustaría hacer un poco de este detalle de cables y tubos en la pared. Aquí puedo ver, por ejemplo, en el techo del teatro, como ya creció como limo, como que se está pudriendo el techo ya, ¿verdad? Y hay basura por todos lados en el teatro. Y bueno, hay detalles como esto que tal vez si estuviera haciendo un trabajo más detallado y la cámara fuera a tener más movimiento y se fuera a ver, pues valdría la pena trabajarlo. Y algunos otros objetos sumamente interesantes y apasionantes, ¿verdad? Boletitos, etcétera. Y me parece que el problema con este teatro es que durante los 60 hubo disturbios. Es en Newark, este lugar, y terminaron cerrando varios negocios, y desapareció, por lo tanto, quebró teatros como ese, y junto con los cambios en las empresas y en las compañías que se dedican a hacer esto, lo llevaron a la quiebra y por eso se encuentra abandonado. Y bueno, este es el escenario que yo escogí para modelar. Entonces yo conseguí un par de fotografías que me den una buena vista de qué es lo que tengo que modelar. Por ejemplo, algo de estas bancas, obviamente esta pared grande de aquí atrás, estos tubos que están aquí. El escenario tiene bastantes tubos, tiene cables, tiene como una tarima aquí, cables pegados por acá atrás en la pared. Y además hay rocas, ¿verdad? Hay escombro tirado por ahí. Bueno, fíjense, vamos a comenzar por instalar. Fíjense bien, para hacer este trabajo un poco más sencillo, por ahí hay unos scripts. Hay un script que se llama Rock Gen de Lucas Morgan, es el creador de este script. Y vamos a instalarlo. Este script se los voy a dejar en una carpetita, en nuestra carpeta de trabajo. Si no, lo pueden conseguir por internet, así se llama. Rock Gen, y así se llama el autor, Lucas Morgan, lo pueden conseguir así. Yo ya lo tengo por aquí en mi carpeta del Teatro Embrujado, tengo mi subcarpeta de referencias y tengo el foldercito donde está el plugin. Este plugin es un archivo MEL, y este archivo MEL, fíjense muy bien, lo tenemos que deszipear o desrarear, descomprimir. Lo tenemos que descomprimir en nuestro disco donde está instalado Maya, en mi caso es el disco C, en archivos de programa o Program Files, si lo tienen en inglés, en Autodesk, en Maya 2000, la versión que ustedes tengan. Este debe de funcionar, yo creo que desde el 2016 o 15 en adelante, no estoy seguro. Y nos vamos a ir aquí a Scripts, en esta carpeta que se llama Scripts. Vamos a arrojar nuestro archivo, le vamos a dar permiso para que lo ponga y listo, Rock Gen. Entonces repito, archivos de programa, Autodesk, Maya 2017, 18, 19, el que tengan ustedes, 16, 20, 2020, scripts y ahí la ponen, ¿ok? Y después vamos a correr Maya, vamos a comenzar a trabajar con Maya. En lo que carga voy a pausar un momentito para no tenerlos esperando. Muy bien, y ahora ya en Maya, fíjense bien, para que funcione esto, aquí en Mel le puedo escribir rock, todas minúsculas, la G mayúscula, gen, rock gen, todas minúsculas menos la G, rock gen, y apretar enter. Y vean, esto es lo que va a ocurrir, me va a salir un panelcito que me permite crear rocas. Entonces aquí le puedo poner el número de rocas, por ejemplo, vamos a decir unas 10 rocas. Acá arriba viene el tipo de rocas, si es
Una roca grande, si es de cuarzos o si es una estalagmita, pues se pueden hacer diferentes tipos. Vamos a probar con este que se llama Boulder. Le voy a poner 10. Aquí es el radio, el tamaño aproximado, la altura, qué tan rugosas son, ruido tridimensional, tiene diferentes, diferentes parámetros que podemos jugar con ellos, y aparte se pueden hacer de baja resolución o de alta resolución. Vamos a comenzar por hacerlas así, primero de baja resolución general. Y esto es lo que obtenemos algunas rocas creadas al azar. Esto obviamente puede ahorrarnos mucho tiempo en el modelado de ese escombro que dijimos que había en la escena. Vamos a probar uno diferente, vamos a probar con cuarzo. 20 rocas vienen ahí por default, vamos a ponerle general. Esto es lo que hace. Y hace rocas de cuarzo. Y también tiene estalagmitas. Esto no creo nada. Tal vez para usar este sea necesario hacer un procedimiento distinto a ello. En fin, lo que nos interesa ahorita es este que se llama Boulder. ¿Ok? Entonces ya tenemos el plugin instalado. Fíjense, se puede hacer una ventanita con ese plugin, por ejemplo. Puedo hacer yo aquí una pestaña personalizada, le puedo poner aquí en esta tuerquita, le puedo poner nueva New Shelf, que es nuevo repisa, digamos que estas se llaman repisas, y aquí le voy a poner, no sé, dirección artística. Y eso ya me creó aquí un panel que se llama dirección artística, ¿verdad? Repito, es aquí en esta tuerquita y New Shelf. Y después aquí yo puedo meter mis botoncitos personalizados. Los puedo programar desde el Script Editor que está aquí en la mano derecha inferior. Aquí puedo escribirle Rock Gen. Y después puedo seleccionar la línea de programa que acabo de escribir y con el botón del medio del mouse lo puedo arrastrar y me lo llevo al shelf. Vean cómo eso ya construyó aquí un botoncito. No tiene texto, pero si le doy clic con el botón derecho del mouse y le pongo editar, aquí donde está la pestaña de shelves, le puedo poner icon label o una etiqueta del icono y le puedo poner rock gen. ¿Okay? Y los puedo guardar y ya dice aquí Rock Gen. Y cada que la aplaste, me vaya a llevar el script que acabo de instalar. Entonces para eso sirven estas partes de aquí. Y así se pueden instalar los scripts para tenerlos dentro de un shelf determinado por el usuario, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que tengo eso, podemos empezar a pensar en hacer nuestro modelo. Voy a hacer una escena nueva y vamos a setear nuestro proyecto. Vamos a ponerle aquí donde dice Project Window. Y vamos a elegir aquí nueva carpeta. Ya había creado yo una carpeta que se llamaba Teatro Embrujado. Aquí la podemos sacar. Teatro Embrujado. Y aquí le voy a poner seleccionar. Y que me cree mi entorno completo de carpetas. Si voy ahora a mi carpeta donde acabo de setear mi proyecto, Teatro Embrujado. De hecho, lo hice mal, lo metió ya dentro de otra carpeta. Vamos a borrarlo. Ok, ahora vamos a setearlo de nuevo, Project Window. Y lo que ocurre es que más bien aquí nuevo debería decir
Teatro embrujado debajo de la carpeta de dirección artística y ahora sí, listo. Aceptar. Y si voy a mi carpeta, ahora sí, teatro embrujado, y aquí están todas mis carpetas de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos por el modelado del teatro. Creo que esta fotografía tiene mejor resolución y está en dos etapas diferentes de destrucción o decadencia. Aquí todavía hay como unas cortinas colgadas y aquí ya está rota esa cortina, ¿verdad? Esa cortina está ahora tirada encima de estas bancas. Y bueno, hoy vamos a hacer modelado, otro día vamos a trabajar las telas, las texturas, la iluminación. Vamos a empezar hoy con el puro modelado básico de lo que va a ser el escenario. Fíjense bien, una banquita, ¿verdad? Bancas necesitamos. Digamos que mi toma va a ser más o menos como, mi encuadre va a ser más o menos como este, detrás de las bancas. Y no alcanzo a ver ahora la tela, a lo mejor hago esa tela más adelante, ¿ok? Pero un encuadre así como este, entonces me voy a centrar en este modelado. Esta parte específica. Bien, vamos a comenzar por el escenario en general, ¿ok? Puedo, tal vez para que me quede idéntica la apertura de la pared del teatro, en mi ventana de frente puedo cargar una de esas imágenes de referencia, con nuestro iconito de imagen de referencia y de ella es esta. Vamos a hacerla más grande. Bueno, puedo hacer más grande o lo puedo modelar así, luego hacer el modelo más grande o como sea, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle. Estoy en otro lado, perdona. Estoy norteado desde aquí. Que son como 10 a 3. Hay que ponerle aquí entonces 300. Más o menos. Bueno, está más grande ya. Y lo voy a centrar lo más posible al respecto de mis ejes de X y Y, es decir, hacia los lados y hacia arriba, para que quede el escenario en mi plano XZ, que es el piso, y a partir de ello lo podamos modelar, ¿ok? Muy bien. Para hacer esta pared hay diferentes formas, hay muchas formas distintas que podría utilizar. Tal vez la más adecuada en este caso podría ser por ejemplo, un CV curve, una curva, y podría trazar y luego extruir esa curva CV. O también puedo empezar con un cubo y agujerar ese cubo y hacerle esta ventana. Y vamos a hacerlo con un cubo, ¿ok? Para probar diferentes cosas en diferentes clases. Entonces, este cubo vamos a meterle más resolución antes de hacerlo más grande. Lo voy a meter unas 50 por 50 subdivisiones. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí en mi channel box. En estas subdivisiones, 50. Lo voy a hacer mucho más grande. Que abarque
básicamente toda la pared. Ya como mi escenario lo puse en el piso, pero todavía hay un piso más abajo. Entonces, lo voy a poner por allá abajo. Más amplio. No necesito tanto el espacio, pero no me estorba tampoco que sea así de grande. Entonces, lo voy a dejar así. De ancho. Vamos a hacerlo más en la proporción de una pared. Tenemos eso. Y a partir de esto podemos podemos activar nuestros rayos X y podemos quitarle la geometría que no vamos a ocupar y arreglar la que sí vamos a ocupar. Ok, entonces me voy a ir al modo de cara y voy a elegir un buen cacho de caras que voy a borrarle. Vean cómo lo estoy tratando de hacer simétrico. Y bien, algo así. A partir de esto podemos venir. Recuerden que lo estoy borrando haciendo una selección grande para que agarre tanto las caras de enfrente como las de atrás, no con un solo clic, ¿verdad? Y a partir de esto voy a seguir la misma lógica, me voy a pasar aquí al modo de subcomponente y voy a seleccionar por vértices. Esto también lo podría hacer simétrico. Vamos a activar la simetría aquí en Tool Settings y aquí en simetría vamos a ponerle objeto en X. Y vean cómo no está cortado. No está cortado simétrico, entonces no vamos a hacerlo uno por uno. Ok, vamos a ver. Voy a ir colocando estos. ¿Qué me pasó? Ahora que lo veo una línea. Voy a regresar al modo de cara. Voy a borrar toda esta. Está mal. Por ejemplo, este edge completito. Entonces no por edge, por línea de vértices. Esta línea de vértices completita la podemos hacer exactamente a su lugar. Ahí. Igual esta otra del lado opuesto. Asegurarme que le eligió hasta arriba. Lo podemos también poner justo al ras. Y a partir de esto podemos venir aquí con mucho cuidado. Colocar esos vértices en el lugar en el que van. Respetando la forma que tiene. Esa apertura en esa pared. Tal vez esta cara mejor la pueda borrar. Y mejor traerme este vértice acá. Fíjense cómo de esta manera también está quedando en quads, ¿verdad? Está compuesto de quads, entonces hay que asegurarnos que así se mantenga. Esta también me la voy a echar. Tampoco es tan difícil, nada más es paciencia y un rato estar moviendo esos vértices. Aquí lo voy a mover para un ladito para hacerle lugar a este.
ahora seguimos hacia el otro lado. Esta la voy a borrar también. De una vez también esta. Esta también. Esta también. Ya está, ahí está. Ahorita que lleguemos ahí lo perfeccionamos más. Continúo siguiendo la orilla de la apertura del escenario. No, ahí me confundí. No sé si es algo sobre la pared, no importa mucho. ¿Cuál de los dos seguiré? Pues sí, parece más lógico. Entonces voy a deshacerme de una línea de caras, toda esta. Hasta el piso del teatro que va a estar a esta altura. Y vamos a acabar de hacer esto. Por ahí está mejor. Y listo, lo que obtenemos es... Acá voy a seleccionar el image plane y vamos a hacerlo invisible momentáneamente. Bueno, y tenemos esa pared con esa apertura. Podemos ahora seleccionar cualquiera de los edges de aquí afuera, darle doble clic para que seleccione todo el contorno completo, y de aquí lo podemos extruir. Edit Mesh, Extrude, y lo puedo extruir de una vez. Le puedo poner Snap a punto para que lo extruya exactamente a la parte de atrás y se cierre. Y listo, tenemos ya la primera parte de nuestro modelo. Parece que se ve bien. Vamos a regresar a nuestra referencia y ahora me parece que hay como una especie de tarima. Luego hay una pared trasera que tiene una columna. Vamos a ver, fíjense, ¿cuál es el frente? Pues aquí lo dice en este indicador, ¿verdad? Y hacia arriba, X hacia un lado y Z hacia adelante, hacia mí. Entonces, ese escenario, voy a crear un otro cubo nuevo. Vamos a hacerlo un poco más grande para trabajarlo mejor. Tal vez algo como lo que se ve en pantalla. Hay que quitar los snaps después de usarlos, ¿verdad? Algo más o menos como eso no está mal.
Vamos a ver, vamos a quitar el grid, vamos a activar, desactivar la transparencia. Ahí está mejor, ¿verdad? Puedo hacer más grande mi gizmo con la tecla de más y menos, les recuerdo que es como se hace. Acomodarlo mejor ahí. Creo que está mejor. Ya tenemos el escenario, ahora vamos a hacer la parte de atrás que dijimos, la pared de atrás. También voy a hacerlo con un cubo. Un cubito y... Antes de empezarlo a modificar, le voy a meter más subdivisiones para crear esta columna de aquí. A lo mejor le meto otra aquí y otra, aunque no las veo, ¿verdad? Como hay tanto cable y tantas cosas. Bueno, estoy seguro que hay una en medio, entonces esa voy a hacer. Por lo tanto, vamos a hacer que este cubo tenga al menos tres subdivisiones a lo ancho. Igual lo voy a hacer bastante más grande. Y es una pared, así que es más delgada, ¿verdad? Vamos a ponerla más arriba. Y le metí esas dos subdivisiones. Voy a pasarlo a modo de wireframe y me voy a ir al modo de vertex. Voy a seleccionar estos de aquí. Con mi herramienta de scale los voy a hacer mucho más delgaditos. ¿Qué tanto puedo fijarme en la... En el Image Plane, seleccionamos la cámara. ¿Quién sabe dónde está? Bueno, lo puedo seleccionar desde el Outliner, ¿verdad? Y aquí puedo ver la columna a la que me refiero. Entonces, como dije, por medio, en función de Vertex. Fíjense, mi fotografía está muy enfrente y me está estorbando. Vamos a mandarlo más atrás, aquí donde dice Depth. Es un poco raro porque no me lo está dando en la misma cámara, quién sabe, ¿verdad? Un poco raro. Bueno, en fin, no se puede, quién sabe por qué cambiar ahorita la profundidad. Así que lo que voy a hacer es cambiarle. A lo mejor es un bug. Luego estas cosas pasan, ¿ok? Lo que puedo hacer es hacerlo más transparente, ¿va? Fíjense que no andábamos tan lejos ya. Voy a seleccionarlo por vértices. Bueno, me parece que ahí está, ¿ok? Y después voy a seleccionar esa cara. La voy a extruir también. Edit Mesh Extrude. Hacia adelante. Solo un poco, esto es una columna de ladrillo.
tóxica, algo así más o menos. Listo. Entonces, sí debería de ser un poco más ancha. Voy a hacerlo para atrás. Sí, un poco más ancha. Nuevamente voy a seleccionar la cara, porque ahorita hice deshacer y la voy a extruir. Extrude. A ver qué tanto es mucho. Debería sobresalir un poco nada más, me imagino algo así. Y bueno, ese es ese detalle. Ahora tenemos muchos otros detalles por trabajar. La parte de enfrente están todos estos tubos. Muy bien, para hacer esos tubos sí podemos utilizar el CV Curve. Voy de nuevo a mi pantalla de frente. Aquí puedo ver varios de ellos. Entonces puedo crear con mi CV Curve Tool. Puedo recrear estos tubitos que están aquí. ¿Cuál empezaremos? Por este. Por este de afuera, que es más fácil, ¿okay? Entonces voy a darle un clic aquí. Dos clics, tres clics. Cuatro clics y ya se consolidó. Ahora vamos a darle la curva aquí. Después, manteniendo apretada la tecla de mayúscula, puedo hacerlo tan largo como lo necesite. Fijarnos un poco en la foto. Aquí tiene como otros atravesados y estos llegan como una parte aquí. Voy a apretar Enter. Bueno, y voy a seleccionar esa curva. La voy a duplicar con mayúsculas, mayúsculas. La voy a mover un poco hacia arriba y hacia un lado para que concuerde con el siguiente tubito. Y voy a volver a repetir ese procedimiento. Voy a apretar otra vez comando D, comando D y comando D. Y me parece que está bien. Esas curvas se llaman Curve Shape, la puedo seleccionar por nombre aquí, Curve y un asterisco. Para que seleccione todas las curvas, aquí están. Las puedo aislar. De control vertex puedo vamos a activar esto, activar vamos a seleccionar también seleccionar también el fondo. Y vamos a aislar nuevamente eso. Mejor. Y así puedo ver dónde terminan estos tubitos. Modo de control vertex. Esto lo puedo hacer más juntito. Moverlo a su lugar. Que lleguen hasta ahí. Este también.
más juntos y luego que lleguen a la misma altura que el anterior. Y lo que es lo que estamos haciendo, tratando de emparejarlos. Más o menos. Este igual. También y este en lugar de quitarle hay que ponerle, así que puedo seleccionar ese último vértice y moverlo a su lugar, y después en el lado opuesto también vamos a hacer lo mismo, que todos terminen donde está este objeto que está aquí. Listo, ya tenemos entonces esta serie de tubos que están aquí. Ahora hay que darles la anchura. Vamos a guardar, no hemos guardado todavía, vamos a guardar la escena como y teatro embrujado en Maya ASCII y guardar. Muy bien, ahora necesitamos determinar el ancho de estos cables. Ya determinamos cuál va a ser su largo. Su ancho lo vamos a determinar utilizando un círculo de NURBS. Entonces voy a crear un círculo de NURBS. Ese círculo está. Tiene una rotación correcta en paralelo a la cámara, pero hay que pararlo en Z. Así que vamos a aquí el channel box y vamos a ponerle rotación de 90 grados. Y ahora es muy grande, vamos a verlo ahora acá en perspectiva. Fíjense, para que no me estorbe tanto todo esto, voy a seleccionar todos estos objetos que ya no estamos trabajando momentáneamente y los voy a meter en una capa y así es más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro grosor. Voy a snapearlo en la curva, a la primera de ellas, ahí está snapeado ya esa curva. Y puedo traer tal vez al extremo de este lado. Y ahora es muy ancho, vamos a cambiar el tamaño para que sea más delgadito como un tubo, ¿verdad? Ya que hice eso, puedo duplicarlo. Y con el mismo snap, snapearlo a la otra curva. Ahí está. A veces tarda un poquito, pero lo tiene que agarrar. Se tiene que sentir que se desliza él solito a lo largo de la curva. Lo duplicamos nuevamente y eso es con el snap a curva, ¿verdad? Lo snapeo al siguiente lugar, ahí está, lo duplico, lo snapeo, lo duplico y lo snapeo, listo, ¿verdad? Ya que tengo esos, vamos a incrementar igual. Después selecciono primero el circulito y después el trayecto, hacerlo más grande para verlo aquí. El circulito y luego el trayecto, vean cómo todos están paralelos, ¿verdad? Esto está expresando el grosor y a partir de eso me voy aquí a Surface y a Extrude. Vamos a usarlo con opciones. Voy a poner aquí Reset, tiene que ser en el camino, en el componente. De una vez lo puedo ya sacar como polígonos. Nada más que quiero que sean quads y que sea cuenta y vamos a ponerle unos 10.000, vamos a probar. 1, 2, 3, aplicar.
Me parece que no está mal. Tal vez pueden ser menos. Voy a ir hacia atrás y voy a hacerlo de vuelta y le voy a poner 5.000. 5.000. Y sí, ese está bien. Un poco menos de geometría, ¿ok? Voy al siguiente par y lo vuelvo a extruir. Al siguiente par. Puedo apretar también la tecla G de gato, que es again. En Maya lo entiende como otra vez, G. Y G de gato. Y listo, ya tengo. Ya tengo esos tubitos que están enfrente. Vamos a verlos junto con el resto de mi escenario. Obviamente, esos tubitos están por acá atrás, así que hay que salirnos del modo de snap y pasarlos para enfrente. Todos juntos también, ¿verdad? Antes de moverlos, les voy a borrar el historial. Ya quedaron bien, ya me gustaron así como quedaron, ya no los voy a modificar. Y ahora sí vamos a encender el resto de escena. Y esos cables están pegados a la pared, ¿verdad? Esta parte del escenario me faltó hacer me fue, ¿cómo se llama? Bevel, por supuesto, bevel. Se lo apliqué el bevel nuevamente, perdón, si no. Bueno, si ya no lo dije fuerte, pero aquí en Edit Mesh está Bevel, lo apliqué, después podemos seleccionar el objeto y después podemos ir al modo. Podemos ir al modo del Attribute Editor del Poly Bevel que está aquí y podemos cambiar la fracción. Les recuerdo que hay que cuidar que no queden triángulos aquí, así que voy a aumentar el segmento a 2. Y voy a poner una fracción muy bajita. Esto es para que no sea un objeto con orillas completamente planas como de computadora, sino que tenga algún biselito ahí. Eso no está mal, no va quedando mal. Les recuerdo que en mi escena, voy a prender mi umbral de resolución, va a tener que ser acotada esa parte del teatro, ¿verdad? Lo que dijimos que íbamos a hacer, tal vez por ahí más o menos, un poco más cerca quizá, no, no está mal, no está mal, no está mal. Ahora vamos a incrementar y guardar. Incrementar y guardar. Vamos a ver esa imagen de referencia. Hay algunos tubos, hay algunos otros detalles. Hay uno largo que corre hasta acá. Entonces voy a tomar una de estas mismas. Voy a hacer la suya propia. Voy a crear otra curva. Create Curve Tool, CV Curve Tool. Vamos a encender nuevamente nuestra referencia. Y es que ya se encima con otro, ¿eh? No importa. Lo que puedo hacer tal vez entonces nada más es más largo alguno de estos.
distribuir diferente en esa parte de su geometría. Y por ahí está bien. Este otro igual. Luego aquí hay una serie como de ángeles, no sé qué sea bien, yo creo que debe ser como una forma, una especie de cubo con un bisel. No sé, de números, me equivoqué. Un cubo poligonal al que le vamos a aplicar el nivel. Con una fracción menor y dos segmentos. Una vez vamos a darle forma. Forma que debe tener, que debe ser como, tal vez como algo así. Sacarlo para acá afuera para verlo bien. Más corto nada más, no necesito ser tan largo, a lo mejor así. Vamos a ver, vamos a colocarlo en donde debería de ir. Es más chico. Pegado al escenario. Voy a hacer más ancho, más largo. Más delgado. Bueno, y a partir de aquí lo puedo duplicar con mayúsculas, mayúsculas D, moverlo un poquito hacia un lado y volverlo a aplicar con mayúsculas D. Y ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos como un radiador, no sé qué sea, o a lo mejor son otros cálculos, no sé. Pero ahí tenemos esa parte, digamos que es como un radiador. Eso también tiene que estar metido aquí en la pared. Voy a tomar uno de estos prestados y lo voy a poner en esta otra parte de acá. Sería donde como que conectan los otros tubos. ¿Quién sabe si sea otro poste, una escoba, un palo, cómo saberlo? Que bueno, voy a meterle indistintamente entonces más de estos. Tal vez uno, dos, tres. Sí, también tiene otros como amarres. Así que nada más voy a hacer que tenga repetición rítmica. Se ha quitado alguno de ellos. Pues no sé, algo así, ¿ok? Listo. El wireframe, está mejor para que alcancen a ver qué cómo va quedando este asunto, ¿verdad? Ahora depende de qué tanto se mueva mi cámara. Tengo que hacer más escenario para acá atrás, ¿verdad? Porque si estoy de ladito, pues ya se alcanza a ver aquí un agujero. Pero bueno, si es más o menos desde el ángulo de la fotografía. Y por eso hice más grande la pared de atrás para tener un poco de juego, ¿verdad? Para poder mover un poco la cámara. En todo caso, si fuera a dar demasiadas vueltas, empezaría a ver agujeros en el escenario, porque en esta parte no hay nada, ¿verdad? Tendríamos que crear la parte de adentro del escenario. Bueno, vamos a seguir viendo nuestra referencia. Eso ya me va convenciendo cómo va quedando. Tal vez nada más le meta
por tu tubo. Con mi CB Curve Tool. El resto de los objetos, ¿verdad? Vamos a pasarlos a modo de. No, realmente lo que me está estorbando es el image plane, que no puedo mover hacia atrás por alguna razón que ahorita no me viene a la mente. En fin, no nos preocupemos mucho por ello. Ha de ser un bug, tal vez reiniciándolo se arregla al rato que lo guarde, lo pruebo. Entonces aquí voy a trazar otro tubo que va a venir acá abajo. 2, 3. Y este tubo de acá. Voy a dar un poco la vuelta para abajo. No sé, se va a cruzar hasta el otro extremo, ¿ok? Arriba. Para imitar un poco más cómo se ve esta parte de aquí, ¿verdad? Lo mismo, puedo utilizar uno de mis circulitos anteriores para hacerle su ancho. Vamos a aislar estos dos elementos y ahora voy a agarrar ese circulito y con snap a curva lo voy a encajar en esta curva. Ahí está. Luego escojo primero la curva, luego la línea y nuevamente nos vamos a nuestro extrude. ¿Okay? Aquí ya no le puse parámetros porque la vez pasada ya se los pusimos, entonces ya no es necesario. Pero ya que tengo ese modelo tridimensional creado, lo puedo pasar a su lugar, ¿verdad? Su lugar debe ser por ahí, más o menos, tal vez. Bueno, y todos estos son un poco laboriosos de hacer, pero esto viste mucho a nuestro escenario. Vean cómo ya se empieza a ver. Ya se empieza a ver cómo. Como esta parte de estos cables de aquí, ¿verdad? Y viendo la parte de atrás del teatro, podemos ver que también tiene una serie de tubos que de manera análoga dan la vuelta. Entonces vamos a hacer esos tubos. Vamos a encender nuestro Image Plane. Vamos a crear uno de ellos. Parecerá que es mucho trabajo, y sí lo es, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer más o menos rápido. Voy a crear otro CB Curve Tool. Voy a comenzar por acá arriba. De hecho, vamos a ver, voy a empezar de mucho más arriba por acá. Y manteniendo apretada la tecla de mayúscula se hace derechito, no se enchueca. Creo que agarré el único que no da la vuelta, en fin. Vamos a hacer que dé la vuelta. Fíjense, aquí me voy a acercar mucho más. Y vamos a ponerle unos pegaditos aquí para que pueda dar bien la vuelta. ¿Sí ven? Y después voy a hacer que salgan hasta.
hasta acá. ¿Okay? Ya que tengo una, la puedo duplicar con mayúsculas otra vez. La puedo mover un poquito hacia un lado y hacia arriba. Y después multiplicarla varias veces, ¿verdad? Algo así como lo que se ve en pantalla. Y si selecciono todas, me voy al modo de Vertex. Control Vertex y selecciono todos estos de este lado. Los puedo emparejar todos de golpe, ¿verdad? Vaya acá arriba, puedo hacer algo similar. A lo mejor lo tengo que hacer en varias líneas. Luego puedo agarrar los que quedan en vaso, en los extremos. Puedo sacar un poco más para arriba y acá arriba ya los puedo emparejar perfectamente todos, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que utilizar una de las esferitas de los circulitos, por ejemplo, que sea este. Lo voy a mover. Eso es una pequeña curva. Eso es porque todavía está conectado. Vamos a ver, antes de fastidiarlo. Voy a borrar el historial porque todavía están conectados a los otros objetos y si los muevo los voy a empezar a fastidiar. Little by Type History y ahora sí puedo seleccionar uno de esos circulitos, el que sea, y lo puedo, pues otro, pues. Y lo puedo snapear a curva, me lo puedo llevar. Bueno, vamos a sacarlo del snap. Ándale. Lo voy a poner por aquí y lo voy a poner otra vez el snap. Y listo, ¿verdad? Ya tengo uno. Vamos a duplicarlo. Y lo snapeo a la siguiente curva. Lo duplico otra vez y vamos a snapearlo en la siguiente curva nuevamente. A veces no se sale, es dificilillo y batalla un poquito para sacarlo de la curva anterior. Hay que ser un poco persistente y se sale de esa curva. Bueno, y ustedes pensarán, híjole, lo tengo que hacer dos veces, profe. No, con una sola vez basta. Duplicamos el modelo completo y ya lo tenemos listo. Bueno, ahí está. Entonces ahora seleccionamos primero el circulito en modo de objeto y la línea. Y en deformar aplicamos nuevamente, perdón, en Surface aplicamos nuevamente el extrude. El siguiente par es la teclaje de gato. Siguiente par, teclaje de gato y así hasta que completemos todos. Cada vez que elijo, aprieto G, elijo ambos y aprieto G, y así ya los tenemos todos listos y completos. Si por alguna razón quisiera cambiar el tamaño de mis curvas,
puedo hacer paramétricamente. Entonces aquí ponerle 0.7. No, porque lo mueve del lugar. No, entonces no, así los voy a dejar. ¿Okay? Si no los fastidias, está bien entonces, ¿ok? Y voy a borrar mi historial de Little By Type History. Y ahora estos tubos que obtuvimos poligonales los voy a agrupar. Vamos a poner nombre. Tubos 01. Lo voy a duplicar ese grupo. Vamos a salirnos del snap. Y vamos a colocar ese grupo en su lugar que debería de ser. Vamos a ver la fotografía. Algo así como esa. Ya tenemos los dos grupos de tubos y ahora tienen que estar pegados a la pared de atrás. Estos deberían estar pegados en la pared de atrás. Voy a quitar el grid para ver bien lo que estoy haciendo. Voy a hacer que concuerde con esta parte de acá. Creo que esto se va a ver bien. Mejor, ¿verdad? Incrementamos y guardamos. Ahora todas estas líneas y curvas que están quedando, podemos tal vez deshacernos de algunas, dejar nada más, pues al menos un círculo para seguir trabajando con él. Esto las podemos borrar todas para que no tengamos tantos objetos ahí estorbando. Voy a incrementar y guardar. ¿Qué más tenemos? Tenemos un andamio. Me parece que estas son sus patas. Es un andamio y tiene además como un pasamanos. Tiene aquí unos tirantes. Ah, y hay aparte unas cuerdas, ¿verdad? Y hay todo tipo de basura y escombro que vamos a hacer con nuestro rock. RockGen, nuestro script, ¿verdad? Bien, voy a continuar con ese andamio que dije. Creo que voy a tener que hacer más. Sí, más largo el piso de este lado. Entonces, miren, fíjense, voy a hacer un Insert Edge Loop Tool por ahí más o menos y voy a extruir estas caras de esta y este lado. Solo para que haya piso. Más piso alrededor. Tengamos un poquito más de libertad de movimiento. Creo que eso está bien. Sus cables continuarían más arriba.
No alcanzo a ver bien exactamente qué pasa, así que pues, puedo meter un trave o otra cosa aquí, ¿no? Una caja de fusibles, cualquier otra cosa que se me ocurra, ¿ok? Voy a continuar haciendo No, si no me convence, vamos a darle más trabajo a esto. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a convertir en un solo objeto. Combine. Vamos a borrarle el historial. ¿No? Voy a seleccionar por vertex todos estos vértices de acá. Y los voy a estirar hacia arriba un montón. ¿Okay? Ya, a lo mejor exageré, vamos a ver. ¿Qué tanto se necesitaba? Bueno, no tanto, está ahí. Ok, ya sí, ya tengo cables que van corriendo hasta allá arriba, ¿verdad? Bien, ahora para hacer ese andamio, parece que está compuesto de una placa y tiene como unas especies de tubos. Más los soportes, ¿verdad? Entonces, vamos a crear para esto un cilindro. Recordemos que este cilindro, cuando lo creamos, hay que limpiarlo antes, hay que limpiar su geometría. Entonces, me voy a ir al modo de Edge y le voy a borrar uno sí, uno no. Dejo uno y borro otro, y esto ya lo está convirtiendo en quartz en la parte de arriba. Y listo, ahora que ya tengo esta figura, recordemos que esta no la usamos inmediatamente, sino que le ponemos nombre. Puedo poner P-Cylinder Quartz. Lo puedo dejar ahí en medio, lo puedo duplicar. Y no utilizo el original, sino que utilizo puros duplicados de ese original para no tener que estar volviendo a hacer esa actividad de limpiarlo de quartz, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacerlo más largo. Largo, vamos a ver qué tanto, qué proporción también tiene el tubo, si es largo y más delgado o es más ancho, todo eso hay que fijarse bien. Gigantesco. Voy a cambiar su pivote a la parte de abajo. Eso siempre me parece que es más fácil para manejar estas formas. De esa manera puedo hacer que el tubo crezca de la parte de abajo hacia arriba. Entonces identifico dónde está el piso en un principio. Lo puedo colocar en el piso. Y luego a partir de ese piso crece y decrece hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Es más fácil controlarlo. A ver qué tan largo es, tal vez por ahí. No está colocado como casi al extremo. Y bien, voy a. Voy a duplicarlo. Lo voy a poner más al fondo, por ahí. Luego estos dos los voy a duplicar y los voy a colocar por el otro lado, por acá. Vamos a ver la referencia nuevamente donde termina. Y vea dónde termina, así que sí, está bien por ahí. Tal vez está más afuera. Ahí está. Ok, ya tengo los cuatro postes que sostienen esa tarima.
La tarima la voy a crear con un cubo poligonal. Es algo como esto. Claro, es una tarima que tiene que ser más delgada, ¿verdad? Y vamos a meterle de una vez también un bifel. Vamos a controlar ese bifel. Vamos a ponerle dos segmentos y hacerlo más delgadito, algo como eso. Y listo, lo podemos colocar en la parte de acá arriba y ver si eso va quedando bien. Me parece que sí. Muy bien, para los tubos que van atravesados, voy a duplicar este. Este lo voy a pasar para acá arriba, lo voy a rotar en Z 270 grados para que quede acostado. Llegué hasta el otro lado y quiero que sea un poquito más delgadito, entonces puedo apretar control y mover únicamente este eje. Parece que hay dos de ellos. Tienes uno hacia más afuera. Y otro un poco más adentro. Y hay unos tubitos de unión. Cada determinado tiempo, esos también los puedo sacar del mismo cilindro que tenemos aquí, duplicar. Lo puedo hacer más delgadito. Esto es con. Fíjense cómo con control ignora este eje, no crece en Y, nada más crecen los dos al mismo tiempo. Entonces, para eso es, ¿ok? Algo como eso, vamos a hacer que gire para que se encuentre con el otro. Y después de ello puedo hacerlo un poco más pequeño. Y listo, ahí está, ¿verdad? Es como un punto de unión entre esos dos objetos. Después lo puedo arreglo tantito. Para moverlo ahorita me serviría más que esté el pivote en el modo del objeto y así lo puedo mover para adentro. Listo, ¿verdad? Y ahora lo puedo duplicar con este, sí, con mayúsculas D. No sé, pues hay que se repita unas veces, ¿verdad? Me parece bien. Pues parece que hay uno de. Un tubo nada más. Se podría estar más arriba. Hacia adentro. No se ve, no se tiene que ver dónde nace, así que lo voy a meter por acá y lo voy a hacer mucho más largo para que atraviese el escenario de lado a lado, algo como esa.
Después me parece que tiene una cuerda que une, que es como un soporte para el, para la tarima, para el catwalk, que me parece que es lo que es un catwalk, un paso de gato se llaman. Aquí van los tramoyistas poniendo luces y cosas, ¿verdad? Probablemente este teatro tenía una cortina tapando esta parte de aquí, probablemente no. El caso es que nosotros vamos a crear esos tirantes de soporte. Y vamos a usar nuestro círculo otra vez. Vamos a usarlo desde una ventana de perspectiva, de ortogonal, perdón. O sea, como que en medio, sí, ¿verdad? Bueno, tal vez que no sea perfectamente derecho, a lo mejor que tenga. De hecho, el 3 cúbico necesito 1, 2, 3, 4 para que se consolide. Y a lo mejor hacerlo levemente curvo me gustó. Vamos a duplicarlo. Vamos a voltearlo al revés en X menos 1. Listo. Esto les voy a poner nombre ahorita, si no me voy a empezar a perder. Hay que irle poniendo nombre a las cosas. Esto va a ser es catwalk. Catwalk. Y vamos a ver. Vamos a asegurarnos que esos tirantes estén colocados en su lugar. Correcto, voy a centrarles el pivote. Vamos a tirarlos para allá atrás. El propósito es que esos tirantes conecten de este tubo a esta escalera, ¿verdad? Aquí en lugar de duplicarlo, lo fastidia. Duplicar. No hizo caso la vez pasada. Ahí bueno, voy a incrementar igualdad. Listo, ahora, como íbamos diciendo, fíjense, voy a hacer que conecte este tubo con este tubo a partir de estos dos tirantes. Entonces vamos a comenzar por hacer todo invisible. Así es más fácil, podemos agrupar tal vez estos dos para manejarlos como uno solo. Centrar su pivote. Remodelar el lugar donde está, tal vez hacerlo un poco más grande. Y sí, ahí está, ahí me gustaba. Voy a hacer ese par y luego lo duplico y lo transformo al otro lado. Entonces este circulito lo voy a duplicar, el nuevo círculo que teníamos para el grosor de los otros, lo voy a mover con snap a curva. Listo, con mi botoncito del mouse en medio también me lo puedo traer de donde esté al nuevo lugar. Vean cómo esto ya lo puso en su lugar, ¿verdad? Vamos a ver, ahora esto no está bien direccionado, digamos, al respecto de la curva. Vamos a ponerlo en el extremo. Ahí. Vean cómo no está bien direccionado, esto hay que rotarlo para que quede perpendicular al cable, ¿verdad? De hecho, este lo voy a borrar y a lo mejor duplico aquel otro para hacer uno solo, ¿verdad?
Entonces voy a seleccionar primero el circulito, luego la línea de la curva y vamos a hacer lo mismo, vamos a Surfaces, Extrude. Listo. Es muy grueso. Ahora, ahorita sí lo puedo cambiar todavía, mientras no desconecte. Mientras no desconecte el historial del objeto, pero ya que lo hice, ahora sí ya puedo borrar el historial. Puedo duplicar este objeto. A este objeto le puedo poner un menos 1 en X y eso ya lo he vuelto al revés. Y después lo que voy a hacer es que voy a agrupar estos dos, lo voy a duplicar. Este lo voy a escalar menos 1, pero en Z. Y listo, ¿verdad? Ahora nada más hay que llevarlo a su lugar. Voy a quitar el modo snap. Y ahí lo tenemos. Una vez podría tal vez llevarme también una copia de este tubo allá atrás. Algo como lo que se ve en pantalla, ¿ok? Estos hilos que se ven aquí que están sosteniendo eso. ¿Qué más podemos ver? Estas cuerdas que están cruzando son 1, 2, 3. Cuatro, son algunas cuerdas, unas 5 o 6 cuerdas voy a meter. Vamos a empezar a trazarlas nuevamente utilizando nuestra imagen de referencia. Que si tienen, que si se puede cambiar la profundidad. Veamos, le voy a meter a unos 1000 de profundidad. A ver si eso estorba menos. Sea visible. Bueno, y ahora voy a crear nuevamente mis curvas CD. Tengo una que viene como de por acá. Con Y utilizo la última herramienta que puse. Esta viene como que por acá. Y mal hice en dejarla tan dentro de la composición. Voy a empezar de nuevo esta curva. Como es tridimensional, si se mueve un poquito ya no va a salir. Entonces que empiece como de por acá. Está mejor. Nuevamente otra curva, esta que empiece, pues, no sé, de por acá. Esa viene de por allá. Tenemos otra que viene aquí también bajando. Y puedo hacer que suba de vuelta por acá para. Tenemos otra que viene como de por acá. Yo creo que es la misma, pero la voy a conectar con este también. ¿Dónde más puedo ver? Hay otra aquí. De
hecho, esta la voy a hacer que haga unas curvitas aquí raras que hay. Sí, recuerden, si no nos quedó a la perfección, no le hace, podemos venir, podemos modificarlo hasta que quede como queramos exactamente, ¿verdad? Que es parte de lo importante de utilizar referencias, ¿verdad? Porque si no, pues para qué las utilizo. Hay otra que viene acá. Esta de aquí. Y hay otra casi paralela. Y ya con esas, ¿ok? Si hay más y ya no las estoy poniendo ya. Fue demasiado. Con esas cuerdas que pusimos. Todas estas son nuestras curvas. Aquí le voy a poner como nombre, renombrar. Le voy a poner cuerdas. Así es más fácil ya ver cuál es cuál. Y bueno, voy a utilizar alguno de mis Nurb Circles. Voy a borrar antes el historial, voy a duplicarlo. Voy a seleccionar también mis cuerdas y vamos a aislar todo para que sea más fácil trabajar esto. Y vamos a comenzar con alguna de nuestras cuerdas, la cuerda esa de ahí. Snap. Alinea y con el botón del medio me lo puedo llevar directo. Ahora esto hay que arreglarlo un poquito, hay que rotarlo para que quede más conforme la dirección de esa línea. Aproximada, no tenemos que ser tampoco tan perfeccionistas. Y tal vez un poco menos grueso. De una vez puedo cambiarle el grosor para no tener que hacerlo más tarde. Y listo, después lo puedo duplicar. Este no lo hago con mayúsculas, este lo hago con control D. Este duplicado para que no me lo mueva del lugar y no me lo lleve a lugares raros. ¿Okay? Eso está bien. Me va a hacer muchas bolas, vamos a hacerlo de uno por uno mejor. Voy a seleccionar primero mi componente, luego la línea y nuevamente vamos y hacemos el extrude. Esta es una de ellas. La siguiente que ya había hecho es este y este, y la G de Again para hacer otra vez un extrude. Después puedo seleccionar mi Nurbs Circle. Duplicarlo nuevamente, llevármelo con el snap a mi siguiente cuerda, checar un poquito esa rotación de ese circulito respecto de la cuerda. Un poco ahí funciona. 2-2 otra vez y nuevamente. Fíjense, si voy a utilizar varias veces las mismas herramientas, las puedo sacar acá, ¿verdad? Para eso sirve estas líneas punteadas que están aquí, sacan este menú y lo puedo poner aquí. Y tal vez el del nivel. Ese ya lo había sacado, perdón. Y el de. No, ¿verdad? Eso. Bueno, entonces esos dos y extrude. Ya tenemos otro cablecito. Puedo seleccionar nuevamente mi nuevo círculo, duplicármelo, llevármelo a la siguiente curva, darle una pequeña acomodadita para que se adapte mejor y nuevamente el extrude, ¿verdad? Nuevamente voy a duplicar mi circulito NURBS, me lo llevo a la siguiente curva. Y bueno, pues así es esta tarea un poco repetitiva, pero el resultado que vamos a obtener lo vamos a ver cómo va a quedar. Duplicar nuevamente.
llevarme al siguiente, volver a hacer el extrude. Miren, solo me falta una. Ahora, como pueden ver, todas se crearon en un solo plano, ¿verdad? Hay que darles un poquito de rotación después, ahorita vamos a ver cómo, para que no queden todas paralelas, planas nada más ahí, ¿verdad? Rompe un poco con el propósito tridimensional. Entonces, por último voy a seleccionar mi nuevo círculo, este 4, lo voy a duplicar, me lo voy a llevar al siguiente, a la última cuerda, lo voy a enderezar un poco, el aspecto de esa cuerda. Creo que más o menos ahí está bien. Y última extrusión. Entonces, bueno, ya que tengo esto, puedo cerrar este menú, puedo incrementar y guardar. Y después podemos empezar a acomodar un poco nuestras cuerdas. Voy a hacer que este Image Plane nada más se vea a través de la cámara que le corresponde. Y así no me estorba tanto, ¿verdad? Y lo que dije, estas cuerdas todas están creadas en un mismo plano. Vamos a borrar el historial. Voy a borrar todos estos componentes con los que hicimos las cuerdas. Ustedes no los borren hasta que se aseguren que ya les quedaron como querían que ustedes que les quedaran, ¿verdad? Y bueno, me las voy a traer todas en general para acá atrás. Y a partir de eso hay que, pues, darles alguna acomodada, una rotación a algunas. Que no todas estén en el mismo plano, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, esta otra venía de más allá. Viene más así. Tal vez esta otra estoy casi pegada a la tarima, pero esta otra tal vez esté por acá atrás. Aunque me parece que todas estaban enfrente de la tarima, ¿verdad? Bueno, pues un poquito más adelante, que estén en diferentes planos, ¿verdad? No que estén todas ahí embarradas en el mismo plano. Parecerse más, ¿no es así? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué más podemos hacer? Podemos... Hay un tubo de este lado. Ese tubo también hay que hacerlo. Puedo usar alguno de mis objetos anteriormente modelados por ahí. Y ese objeto está en un ladito así del escenario, tirado hacia un lado. Hay como un plano, vamos a ver lo de más atrás. Ah, es que esto es un balcón, este sobresale hacia casi afuera. Realmente no es necesario modelarlos, esos balcones. Ahorita lo decido. Y primero voy a trabajar más esto para que se parezca más a un tubo. Tiene como una especie de base. Todas las caras de acá enfrente y las voy a extruir
poco hacia adentro. Luego le voy a apretar la G de Again para que vuelva a hacer otra extrusión. Y a partir de eso vamos a hacer el largo del tubo. De hecho llega hasta ahí, me parece, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ese tubo. Lo modificamos un poco para que tenga la forma más como la de un tubo, ¿verdad? Hay que colocarlo ahora en su lugar correcto. El escenario sale un poco más afuera de lo que yo lo hice. No importa, podemos utilizar nuestra selección de vértices. Eso es de acá enfrente, nada más. Estirarlos hacia adelante. Tal vez por ahí. No alcanzo a ver exactamente, pero sí veo que este tubo está apoyado en el escenario y está recargado en esta pared, así que debe de salir un poco. Ya que lo tengo ahí, me servirá más moverlo en modo de mundo y vean cómo sirven para diferentes cosas cada una de las diferentes herramientas, ¿verdad? Eso está mejor. Esto ya casi está listo. Tal vez hay como unas telas rotas por acá atrás. Eso lo puedo hacer en el pase de telas que haga. Hay como que será un anuncio, otro mampara de tela, ¿qué será eso? No sé bien qué es, como una placa, un cartel, a lo mejor una mampara de algún otro lado de arriba, sabrá Dios qué sea. Vamos a hacer algo similar. Se lo voy a hacer a partir de uno de estos objetos de aquí. Le voy a dar la forma aproximada que tiene el otro. Y luego le ponemos una textura así medio vandalizada. Me parece que se está por acá atrás. Más grande. Como que recargada contra la pared un poco. Está como más de este lado, ¿verdad? Algo como eso, ¿ok? Bueno, puesto que mi escena se va a estar más cerradita, vamos a decidir esto, si meto o no balcones. Ah, no necesariamente. Y yo creo que es suficiente. Miren, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una de las bancas, que vamos a repetir también. Entonces tienen su asiento de esta forma y tienen como dos brazos a los lados. Voy
Obviamente podría haber también un piso. Voy a hacerlo de un plano poligonal. Por ese nivel es más abajo que el resto del teatro. Eso lo podemos checar en una de nuestras ortogonales. Y además los pisos de los teatros son inclinados, ¿verdad? Voy a pasar el pivote acá. Girar un poquito. Voy a fijar que intersecten bien. Eso está mejor. Muy largo para el dato que acabamos de utilizar, que va a ser como por ahí. No está mal, de hecho voy a empezar a guardar esta puesta de la cámara con un bookmark. Cámara 01. Y así puedo moverlo a donde sea y después nada más ir a mi bookmark. Me regresa a mi lugar, ¿verdad? Bueno, entonces la banca. Vamos a ver. Vamos a crearla a través de un cubo. Lo voy a traer más para acá para trabajarlo más a gusto. Tiene como una ligera curvatura en la parte de arriba y seguramente también hacia enfrente, así que vamos a meterle algunas subdivisiones, unas 3. 3 por 3 por 3. Fíjense cómo los asientos casi no se ven. El asiento casi no se ve, entonces podemos poner ahí el mismo respaldo tal vez de asiento, ¿verdad? A menos de que se moviera la cámara, entonces ya tendríamos que checarlo bien, ¿verdad? Pero en este caso en especial, en específico, se me hace que no lo necesitamos. Entonces le voy a dar la dimensión aproximada. Es como cuadrado, sí, efectivamente. Y a partir de ello puedo venirme a modo de vértice. Tal vez estos hacerlos un poco más cortos. No demasiado. Igual estos y estos de acá. Un poco más adelante. No está mal. Ahora le ponemos 3 para que lo pongan smooth. A mí me parece que sí, le voy a empezar a meter aquí más geometría con el smooth. Déjenme borrar historia y nuevamente mesh smooth, pero vamos a ver las opciones. Reset. Exponencialmente aplicar. Aplicar. Y una más aplicar. 3 niveles de subdivisiones. Me parece que eso quedó bien. Como dije, el asiento lo podemos hacer del mismo. Del mismo respaldo. El asiento para que esté más cómodo tendría que tener un poco de reclinación. Aquí podemos ver un poco el detalle de uno de los
una de las partes de los lados de los asientos, así que no voy a hacerlos así de garigoleados, por supuesto, ¿verdad? De adornados solamente. No, un poquito adornados, pues es lo que voy a hacer, ¿okay? Voy a crear un polígono, un cubo poligonal. Centrándolo para acá. Más fino. Y pues no sé, a manera de adorno le voy a meter unas cuantas extrusiones, edit mesh, extrude. Es muy pequeño, pero si lo hago más grande lo puedo controlar mejor. Algo así. Y nuevamente otra extrusión. Y a lo mejor esta que salga hacia afuera, pero que al mismo tiempo se haga más pequeño. Y bueno, lo dicho, ¿no? No el mismo adorno que tenía, que era muy complejo, pero puedo meterle yo ahí algún diseñito hecho de instrucciones. A lo mejor está que entre hacia adentro de vuelta. Y bueno, ya con eso no exageremos tanto, ¿eh? Tenga como un marquito ahí, como algún adorno, ¿ok? Y le vamos a meter aparte esto, que es como el respaldo. Y bueno, el portabrazos. Encontramos ese cubo para acá, un nuevo cubo que acabo de sacar. Esto va a ser el respaldo. Que corresponda con la parte de arriba, tal vez que esté desplazado más hacia adelante. De aquí podemos hacerle tal vez un nivel. Tal vez solamente un leve más pequeño, más apretado el nivel, dos segmentos. Poco más, no demasiado. Y a partir de esto podría nuevamente meterle más geometría con el smooth. No sé, tal vez la parte de acá enfrente, estos vértices de acá. Estirarlos un poquito hacia abajo. Y después volverle a meter ahí otro smooth y otro más para acabar y ya. No está mal. Ahora voy a seleccionar estas dos partes, las voy a agrupar, la voy a duplicar. Voy a centrar su pivote. Y las voy a voltear al revés en X menos 1. Y así ya tenemos ambos lados.
Y tenemos nuestra butaca. Entonces voy a seleccionar todas las partes que la componen y las voy a agrupar. Y a ese grupo le vamos a poner butaca. Ahora, muy importante, como esto lo vamos a multiplicar un montón de veces, los otros no lo hice, tal vez porque como son casi objetos únicos, pero en este caso sí son objetos, todos van a ser iguales. Entonces vamos a ponerle nombre, res msh-respaldo. msh-asiento. Estos dos vamos a ponerles msh madera butaca. Y de estos dos les vamos a poner msh portabrazos, no portabazos, portabrazos. Y listo. Ahora ya tengo una de mis butacas pequeñita. Su pivote está por allá, así que vamos a centrar el pivote. Centrar el pivote y luego vamos a hacer que su pivote quede en la parte de abajo. Con la tecla D me meto al modo de modificar pivote y con la V al mismo tiempo hago snap a punto. Si lo jalo en Y y lo pongo en la parte de abajo, ya tenemos que nuestra butaca, al momento de ser escalada, va a ser escalada a partir de la base hacia arriba, que es lo que queremos, ¿ok? Vamos a ver qué tantas voy a necesitar y qué tan lejos. Vamos a ponerla un poco más centrada. Bueno, para darnos una idea nuevamente podemos utilizar nuestra referencia. Aquí está. Tal vez este no sea un mal tamaño. Ahorita está volando porque no está en el piso, pero tal vez haya un buen espacio, ¿verdad? Entre el escenario y la primera fila, no, no creo que esté aquí metida, ¿verdad? Entonces, vamos a duplicarlo con mayúsculas D. Lo voy a desplazar para que quede junto a la otra butaca, que no queden pegadas, pero que no queden tan separadas como es en los teatros y en los cines. Y vamos a aplicar otra vez bastantes de ellas. ¿Qué tanto? Lo suficiente para que llenen el escenario, ¿verdad? Para que se vea. Tal vez ahí me guste bien. Y bien, ahora vamos a seleccionar toda esa fila de butacas, vamos a agruparla, comando G. Luego la voy a duplicar nuevamente y me la voy a llevar una fila atrás, tiene que ser más arribita, ¿verdad? Y nuevamente otra duplicado más, porque así puedo tener un poco más de movimiento. No sé, me parece que eso no está mal. Esta pared no quedó lo suficientemente ancha. Pero bueno, es tan simple como venir por acá y seleccionar
Una fila de vértices es de acá y otra de acá. Y escalarlos hacia afuera. ¿Qué tanto? Pues que cubran. Cachito, que tenga yo alguna libertad de voltear a ver a los alrededores, ¿verdad? Obviamente, como estoy deformando mucho esta geometría, va a haber que limpiarle las UVs, ¿verdad? Y hacerle ese tipo de trabajo, pero bueno. ¿Qué más podemos hacer el día de hoy? Déjenme volver a ver la referencia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 butacas. Y yo tengo que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, también. Creo que ahí puede quedar bien. Me puedo fijar en que mis butacas hayan quedado todas sobre el piso. Vean cómo no hicimos miles de butacas, ¿verdad? Con estas butacas es suficiente, no es necesario hacer las miles de butacas. Solo las que vayan a salir en la pantalla, y eso también depende de la instrucción que nos dé el director y varios otros detalles, ¿verdad? Vean cómo las paredes casi llegan al ras, ¿verdad? Eso está bien. Más casi lo que queda es texturizado y algunos efectos como las telas. Así que, bueno, vamos a dejar esta clase el día de hoy por aquí. Ya hicimos el modelado de lo que es nuestro teatro. Antes de irnos, vamos a hacer un breve render nada más para ver cómo se va viendo esto. Voy a incrementar y guardar. Voy a meter una luz direccional, que no es lo óptimo, como hemos aprendido. Cuando meta mis luces no van a ser direccionales, voy a utilizar area lights, pero ahorita para darnos una idea nada más de la estética general, de cómo va quedando este modelado, voy a utilizar esta lámpara, vamos a ponerle una exposición de unos 2. Voy a incrementar y guardar nuevamente y vamos a mandar a hacer un render de esto para finalizar nuestro ejercicio de hoy. Sí, veo que se ve un poquito vacío sin el balcón, así que no tiene chiste. Voy a meter unos balcones falsos, ¿ok? Nada más ver cómo es este asunto. Que quedar encima de las gentes, ¿verdad? Ya, no estoy seguro. Vamos a ver. Si no me gusta, lo quito. ¿Okay? Es que tiene que estar más acá afuera. Algo así. Solo es algo que aparente ser un balcón, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Casi no se ve y está bien. Está bien centrado, no lo estoy checando bien. En fin, todas estas sillas de aquí, no, todas estas sillas de acá. Vamos a borrar, no se van a usar.
Sí, como que le da un, no sé qué, qué sé yo, ¿verdad? Ese tubo ya no me gustó ahí porque ya no se recarga. Ya no es, la escena no tiene exactamente la misma proporción, así que mejor que esté ahí recargado en ese lugar. Y bien, voy a incrementar y guardar y ahora sí vamos a mandar a hacer este render para terminar el ejercicio de hoy. Hicimos casi todo el modelado. La próxima clase echamos a andar ese plugin de hacer rocas para meter este. Esa es mejor, ¿verdad? Rocas para hacer escombro y vamos a meter además pedazos de tela, retazos de tela, texturas y después vamos a animar al fantasma que va a andar ahí por nuestro teatro. Bueno, espero que esta clase haya sido muy de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Espero que todos en sus casas y ustedes estén muy bien. Y nos vemos aquí la próxima semana.